Hoy comenzamos nuestro tema del día rescatando un sonido de la hemeroteca. Mira, escucha y enseguida te cuento. Se han aprobado los presupuestos generales del Estado para el año 2018. Creo que lo que ha ocurrido hoy en el Congreso es muy bueno para España. Que haya presupuesto sin duda ayuda a la recuperación económica, por tanto ayuda al crecimiento, ayuda a la creación de empleo y ayuda a que las cosas cada vez le vayan mejor a un mayor número de españoles. 23 de mayo de 2018. Parece que ha pasado un siglo, pero no. Hace solo un año y medio, un año y medio, el Congreso de los Diputados daba el visto bueno a los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de aquel gobierno del PP. Unas cuentas que aseguraban la permanencia de Rajoy en la Moncloa, hasta que al día siguiente la Audiencia Nacional dio a conocer la sentencia del caso Gürtel. La verdad es que fue una excusa, pero lo precipitó todo. Moción de censura. Llegada de Sánchez a la Moncloa, elecciones y repetición de elecciones. Y así seguimos con el mismo bloque político o más y los mismos presupuestos. Porque las cuentas públicas elaboradas por aquel Gobierno, aprobadas con el respaldo del PNV, siguen hoy vigentes. Dos años consecutivos se han prorrogado los que a día de hoy son los presupuestos más longevos de la historia de España. Unos presupuestos que firmó, que firma, porque están vigentes Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, y hoy. Nuestro invitado en el tema del día en la linterna. Señor Montoro, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién le iba a decir hace dos años que unos presupuestos iban a durar tanto? ¿Alguien se lo podía pensar? Pues el principio no era descabellado, ¿eh? sí que podía ocurrir, porque ya para el año 2019 lo que teníamos delante eran elecciones eh, autonómicas, municipales. ...elecciones europeas... ...y por tanto un marco político... ...bastante inestable... ...y era presumible... ...que los presupuestos que se aprobaron... ...en el año 2018... ...pues fueran prolongados... Eh, ...para el 19... ...esos presupuestos... Eh, ...fueron resultado de, de... ...un amplio acuerdo político... ...entre siete formaciones políticas... ...en aquel momento... ...además... Eh, del Grupo Parlamentario Popular, eh, PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN, Foro, eh, y realmente fueron el resultado de una negociación. Una negociación que llegó a Coalición Canaria, decía, a Nueva Canarias, entonces, en una formación diferente, y por tanto, eh, eso permitió que se aprobara que por promovidos por un gobierno que estábamos en clara minoría, mm. pero un gobierno en el que estábamos estableciendo el diálogo como premisa básica de nuestra condición de gobierno. Me permite una observación casi personal. Hace ya, yo qué sé, 30 años o 20 y muchos, yo estaba en Europa Press, y entonces la COE nos mandaba un técnico que, sinceramente, nos daba unas clases de economía estupendas. Y yo recuerdo, en aquel despacho del Paso de la Castellana, a por entonces Cristóbal Montoro, COE, que nos daba briefings sobre la situación económica, sobre la importancia de los presupuestos. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sí, toda una vida. No me lo diga hace, hace lo menos 30 años, eh. No, no, no me lo diga a mí. Porque efectivamente ya he cumplido, los últimos que he cumplido son 69. Y llevo, eh, empecé a estudiar eh, economía y luego la especialidad de Hacienda Pública, de Economía del Sector Público, en el año 1968. Por tanto, hace 51 años que empecé con esta profesión. Y que después en política, pues la verdad es que he tenido la oportunidad de desarrollarla plenamente. Está jubilado. Estoy jubilado, sí. Felizmente jubilado. Bueno, eh, no en el sentido, a mí no me gusta decir eh, esto de que eh, ahora vivo un tiempo mejor que antes, porque eso me parece que no es así, eh, que no es proporcional a lo que... Vives situaciones diferentes, ¿no? Y tienes que ir acomodándote a esas situaciones diferentes. Y en ese sentido, pero esto no, es, no quiere decir que le, cuando uno ha tenido tanta vocación política, pues la sigue teniendo, o sea, en ese sentido. ¿no? Y, y por supuesto que es, estoy jubilado, pero eh, mi conocimiento, mi experiencia... Están a disposición de todos. Ese es el motivo por el que atiendo su amable invitación esta noche. Bueno, claro. no, nosotros estamos encantados. De verdad, seguro que aprendemos también hay ¿eh? mucho. ¿Cuántas ruedas de prensa, entrevistas, briefings o de récord? ¿O demás con Cristóbal Montoro en titular ha cubierto Joaquín Limán. Unas cuantas, ¿eh? Date cuenta <laughs> que si la firma miles. de Montoro ha estado unida a los presupuestos generales del Estado durante 15 años. Primero como secretario de Estado claro. de Hacienda y luego en dos fases eh, en la cartera de, de Hacienda, con lo cual. ...un montón de presupuestos. Y entre medias también, ¿eh? porque entre medias le llamamos ...para reaccionar a todo. A este señor y a un tal Luis de Quintos que tampoco también, ha ido tan también, mal. También. Tampoco ha ido tan mal. Que yo, que yo además, eh, si me permite añadirlo... Eh, ...también he sido diputado de la oposición. O sea, no solo he estado en los gobiernos del Partido Popular... Eh, ...desde el primer eh, hasta el último día... ...sino que eh, he estado también eh, haciendo oposición a los gobiernos socialistas eh, desde el año 93 al año 96 y después cuando me incorporo otra vez en el 2008 hasta el 2011 eh, coordinando además los planteamientos económicos okay. del Partido Popular. Okay. Sus presupuestos, señor Montoro, siguen reinando después de tanto tiempo, algún mérito tendrían, ¿no? Son los presupuestos que están permitiendo, facilitando que haya crecimiento económico, que se continúe la creación de empleo, que eh, baja impuestos. Eh, este año, el año 2019, el IRPF baja para las rentas eh, entre 12.000 y 18.000 euros y además también mejora de grabaciones fiscales eh, para mayores, mayores eh, con discapacidad. Y precisamente eh, clases sociales que más necesitan el, el apoyo del Estado. Son presupuestos que facilitaron un aumento de las pensiones, uh -huh. que eh, hasta entonces, pues también. A por, pesar de que ahora la medalla se la cuelgan otros. Sí, eso Pero ¿Ese es, acuerdo eso. lo firmó usted con el PNV? Eh, ese acuerdo lo hicimos efectivamente con el PNV en relación con eh, el resto de pensiones uh -huh. que no iban ya claro. en la primer bloque que las pensiones más bajas del sistema, la propuesta del gobierno era la elevación eh, del 3% uh -huh. y también la actualización de la base de la pensión de viudedad y, y por tanto eh, lo que se hizo fue completar es, ese tipo de negociación. Pero ya la iniciativa del gobierno, promover eh, una subida de pensiones, que es muy importante porque mm. realmente eh, mejora la cohesión social de nuestro país. Llevamos cuatro elecciones generales en cuatro años. Vamos a escuchar qué piensan los empresarios de este bloqueo político del futuro gobierno PSOE-Podemos, todo pinta. Antonio Garamendi, presidente de la COE y John de Zulueta del Círculo de Empresarios. Yo sigo pensando que en España una gran mayoría de españoles ha votado moderación, hay unos partidos llamados a gobernar, y pienso que son esos partidos los que deberán de estar hablando en estos momentos eh, sobre las cosas del comer que yo digo. Más gasto que, que no podemos sostener, con menos crecimiento no va a haber creación de empleo, con subidas del salario mínimo interprofesional a 1.200. Todas las reformas que necesita ese país van a estar en el armario. Pinta mal. Hoy hemos escuchado a Nadia Calviño decir que no le separan tantas cosas de las propuestas económicas de Unidas Podemos. Nos equivocamos, somos demasiado catastrofistas, o efectivamente hay un riesgo muy muy preocupante de que ese gobierno salga adelante. El punto de partida es que tenemos una economía un muy, muy que está que creciendo, gobierno... creando empleo. Llevamos desde que se promueve la recuperación económica de España casi tres millones de empleos creados y eh, esa economía además es la más competitiva, el crecimiento más competitivo de nuestra historia. Las exportaciones eh, alcanzan el nivel del 35% del puesto interior bruto. Tenemos un superávit eh, en nuestra balanza de pagos, en nuestra capacidad de financiación frente al resto del mundo que por eh, ya séptimo año consecutivo, algo que no había pasado nunca en la historia de España, estamos registrando. Y eh, esa economía, además, eh, como estamos, se está demostrando estos últimos meses, es capaz de crecer sin apenas inflación, con una inflación rozando el 0% del IPC. Y eh, todo ello con una situación financiera de las empresas, que también eh, es eh, un hito porque eh, el ahorro empresarial, es decir, el beneficio no distribuido, eh, está permitiendo financiar completamente el nivel de inversión empresarial en nuestro país, algo que no había ocurrido nunca en etapas anteriores de crecimiento económico. Por tanto, el punto de partida, el, el registro económico que estamos viviendo es muy sólido eh, y eh, deberíamos eh, aspirar a que realmente los próximos años eh, no perdamos eh, esta calidad de crecimiento económico que eh, sin duda alguna nos puede colocar pues, eh, en una posición entre los países más avanzados eh, del mundo mm. y en concreto eh, a nivel europeo. Por eso le decía que ahora la, el problema eh, que tenemos en nuestro país eh, es político. Y eh, lo que hay que hacer, y, y es una tarea de todos, de toda la sociedad, promover las condiciones para que eh, la política responda a esa base de crecimiento económico tan sólido. Pero no, no entenderlo al contrario, ¿no? o sea, es decir, la, porque eh, claro que la política influye mucho en las circunstancias económicas, entre ellas la confianza. La confianza empresarial es absolutamente fundamental y esa confianza pues hay que restablecerla, hay que recuperarla eh, sobre las incógnitas que se están presentando, sobre la formación de gobierno mm. y en ese sentido pues hay, hay que comprometer eh, cuáles son eh, los objetivos fundamentales de la política económica y de las reformas económicas para el futuro. ¿Pero ve esa intención? ¿Ve en Podemos una garantía de la consolidación fiscal? Que podemos está por la consolidación fiscal, lo ha firmado, ¿no? Pero <laughs> por eso digo. Que, ya, pero una cosa es firmar eh, en el sentido y otra cosa es creérselo, ¿no? ah, Yo siempre bueno. distingo eh, entre eh, los creyentes eh, y, y los que están obligados por la circunstancia y por la situación. ¿no? Y en ese sentido eh, entiendo que que es positivo que cuantas más fuerzas políticas en nuestro país apoyen los principios de estabilidad presupuestaria, que por cierto son los que permiten que exista el euro, que hayamos fundado hace ya más de 20 años el, el euro y hayamos promovido estas condiciones económicas sanas que realmente nos abren un futuro esperanzador. Por eso decía que este es de este principio de estabilidad presupuestaria. Pero no cabe duda que decir que este principio, pues eh, la izquierda en general... Eh, son creyentes de ese principio, pues es un poco exagerado, ¿no? Pero, <laughs> Cuanto pero, menos. Bueno, pero si, si lo aceptan y lo, y lo implantan, pues eh, en ese sentido es positivo, porque hay izquierdas en Europa que sí lo aceptan y lo implantan cuando tienen la oportunidad de gobernar. Mira Portugal. Bueno, Portugal. Y a la fuerza orca eh, Bueno, Portugal eh, eh, es que es un caso realmente de intervención que realmente eh, es muy duro lo que ha vivido eh, el país hermano y es muy duro lo que han vivido otros países también, como es el caso de Grecia. Y en ese sentido, pues también en Grecia ha habido una izquierda que, a la que no le ha quedado más remedio que hacer los deberes. ¿no? Y luego ya esa izquierda resulta que por hacer esos deberes pierde el gobierno en las siguientes elecciones. Todo esto es el ciclo político, ¿no? O sea, y en sí. definitiva lo que hace falta es que no perdamos el bienestar económico en nuestro país. Hablando de política con mayúsculas, de estabilidad, de, de cumplimientos, el Partido Popular debería facilitar que Sánchez continúe en la Moncloa. Yo no soy en este momento quién para darle recomendaciones a, al Partido Popular en el sentido de la dirección del Partido Popular. Lo que sí que eh, entiendo eh, es que el Partido Popular en lo que debe favorecer son la situación de crecimiento económico y de creación de empleo de nuestro país. Y en ese sentido, eh, hemos los que hemos trabajado durante tanto tiempo, por asentar estos principios desde de esa formación política, lo que tenemos es que, en definitiva, desear que esos principios sigan eh, implantados en la acción de, del futuro gobierno. Ahora, la situación es de fragmentación política en nuestro país, eh, es una fragmentación política que a mí me parece un desastre, o sea, lo digo con toda claridad, desde hace mucho tiempo. Y, eh, y creo que es muy negativa. Y, y eso es lo que ahora tendrá que recomponerse y, de una vez por todas, aprender que la fragmentación política lo que lleva es a la inestabilidad política y a gobiernos débiles, y a gobiernos que dependen de otras condiciones, de otros partidos y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues el Partido Popular tendrá que gestionar esta situación de fraccionamiento como está haciendo ahora. Hace, hace unos días yo destaqué. Este corte de la nueva presidenta de la Comisión Europea, doña Úrsula von der Leyen. La economía europea se ha recuperado de una de las peores crisis económicas y financieras desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mercado laboral se mantiene fuerte y el desempleo continúa disminuyendo. Sin embargo, debemos prepararnos ante las nubes que se están formando en el horizonte. ¿Qué nubes se están formando en el horizonte o le niega la mayor? No, la, claro que hay nubes, nubes en la economía internacional, eh, peligrosas, como es el ascenso del proteccionismo, el, la primera. Tengamos en cuenta que Europa precisamente es el ejemplo ante el mundo eh, de eh, que es a través de la integración económica, de la supresión de aranceles, de la supresión de barreras a la libre circulación de mercancías, de bienes, de servicios y de personas. Europa, decía, es el gran ejemplo del mundo de progreso, eh, también de libertades, de respeto, de tolerancia, de superación de los conflictos bélicos eh, que marcaron a Europa eh, en el siglo XX y en el siglo XIX tan dolorosamente. Por eso decía que, claro, que la primera nube es esta, eh, la, el aumento del proteccionismo eh, que debemos rechazar de plano. Y luego también eh, es muy negativa la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que también es eh, otra de las grandes nubes eh, a la que se refiere. Y luego ya está todo lo que son la adaptación a una nueva revolución digital, tecnológica, pero que hay que verla positivamente. En ese sentido, también tendrá obviamente sus costes, como toda adaptación, y también grandes desafíos como es el medio ambiente, el desafío climático que tenemos delante de nosotros y, eh, y también unas sociedades que son cada vez más sensibles a la desigualdad. Y por tanto, esa desigualdad eh, no puede exceder determinados límites, determinados parámetros, y la cohesión social es absolutamente fundamental en la construcción de estas sociedades. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer. Mm -hmm. Nos, esto de la economía siempre no para. No para. <laughs> Pero aquí en España, esos nubarrones han empezado a afectar al crecimiento. Hay un frenazo evidente, también hay un deterioro en el mercado laboral. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque yo también le he escuchado a usted decir que crisis crisis. ¿Crisis no la ve? No, recesión. Es que oh. el término recesión, que es decir, que estamos a la puerta de una recesión, eh, no, no estamos a la puerta de una recesión, eh, si hacemos lo que debemos hacer. Eh, ¿Estamos eh, como en el 2008, en la puerta de una crisis así? No no, porque en el 2008 la causa de la crisis de España es de endeudamiento frente al resto del mundo y es un endeudamiento del sector privado, ni siquiera no es ni del sector público. Esto ha cambiado um, radicalmente el sector privado ha mejorado su posición financiera, se ha desapalancado desde el año 2010 y especialmente a partir del 2012 en 600.000 millones de euros. Por tanto, estamos en una posición mucho más sana. Entonces, lo que yo vengo insistiendo es que eh, veamos esta situación como una oportunidad eh, y no eh, nos fijemos en valores, en parámetros del pasado, porque no son eh, los que están definiendo nuestra situación económica. Esta situación económica eh, es una oportunidad. Ahora, si lo... ¿Oportunidad eh, si se hace algo? Claro, si se aprovecha, como todas las oportunidades. Ya, sí, con, ese condicional es, que es muy esto, gordo. ¿eh? Eh, es que esto de eh, los trenes pasan y hay que subirse a ellos, o sea y no al revés. O sea, y, pero los trenes pasan eh, no es la suerte la que pasa, es, es eh, la política la que establece las Condiciones para que pase el tren. Y en ese sentido, pues la política, la responsabilidad de la política es no malgastar todo este capital que es de todos los españoles. A eso me refería cuando decía tal, pero no es exactamente algo que se puede malgastar si se hace una mala política. ¿eh? Eso siempre. <laughs> Estamos en este tema del día charlando con quien fuera, ministro de Hacienda y tantas cosas, el señor Cristóbal Montoro. El otro día estuvimos, mi compañera Belén y yo, con. Félix de Azúa, intelectual, miembro de la Real Academia Española, muy crítico con los independentismos, con los nacionalismos. Escuche lo que dijo, a ver si esto es factible o no. No se puede combatir al nacionalismo con ideas, con reflexiones, con diálogos, tampoco por la violencia, porque ellos saben más de eso que nosotros. Solo hay una manera de combatirlo y nunca se ha aplicado. Arruinarlos, cortarles el grifo y... Todos los gobiernos le han ido dando cada vez más dinero, cada vez más dinero, cada vez más dinero, y eso es gasolina. ¿Tienes razón? ¿Se puede cortar una comunidad autónoma? No, vamos, no tiene ninguna razón. vamos, O sea, ni eso es así, ni, ni muchísimo menos es así. Eh, es, el nacionalismo es un sentimiento, y los sentimientos pues, son muy difíciles de contrarrestar con los otros sentimientos. Lo que hay que hacer es eh, lo que se ha hecho. Hemos vivido una experiencia en España, una experiencia muy dura, eh, en el caso del País Vasco y buena parte de Navarra, que ha sido, eh, hoy no hay una mayoría social independentista en el País Vasco, cuando lo ha habido eh, hace 20 años, y una mayoría en, en términos también políticos independentistas. Eh, en mi opinión, eh, eso eh, ha cambiado. Eh, ...por razón económica, pero no por la razón. Eh, que dice Don Félix... de asfixiarlos. O sea, ¿qué vas a asfixiar? Vas a asfixiar a los servicios públicos. Eh, por ejemplo, de Cataluña. O sea, eso es una forma de hablar. absolutamente impropia. Lo que hay que hacer es al revés. es convencer. Eh, a los independentistas de que hoy vivimos una unión que se llama España, que se llama Unión Europea, que les conviene a todos. Y por eso, si usted ve, los partidos independentistas catalanes no hablan nunca de economía, no les importa nada. Sí. Al revés, eh, te oímos declaraciones relativas precisamente a que lo que conviene es entorpecer la evolución económica de Cataluña y de España. Esa es su declaración. Y esto es muy negativo, porque eso sí produce mucha desconfianza. Y permítame... Dos minutos, señor Montoro. Hay noticia en el mundo del deporte y por eso está aquí nuestro compañero Erifrade. Creo que, o oh sorpresa, expósito. Sí, Muy buenas ¿verdad? noches. Eh, sonido que nos llega desde el Teatro du Chatelet de París. Leo Messi, sexto balón de oro en su carrera deportiva. Con 32 años, Leo Messi con Didier Drogba en el escenario, siendo homenajeado ante la mirada de sus hijos, ante la mirada de su esposa Antonella Rocucho. Han quedado cuatro últimos nominados, Sadio Mane y Van Dijk de Liverpool, Cristiano Ronaldo de la Juventus que no ha acudido a la gala porque Cristiano no suele acudir a las galas cuando sabe que no va a llevarse el premio y Lionel Messi que una vez más ha ganado el Balón de Oro y ahora mismo está siendo entrevistado por Didier Drogba, juntos van a ver sentados en una especie de sillas de director de cine un clip con lo mejor de lo mejor de Messi, que es mucho la pasada temporada y supongo que en toda su tremenda historia como futbolista del Fútbol Club Barcelona. A visitarle, Se han entregado varios premios la durante la rica. noche. El trofeo Copa al mejor jugador europeo con menos de 21 años. Se ha entregado también que ese trofeo ha sido para Matis Delic, el defensa neerlandés de, de la Juventus. El Balón de Oro femenino para la norteamericana Megan Rapinoe y el trofeo Yasin al mejor portero que ha sido para el portero del campeón de Europa, Alison Becker, por delante de Marc andré Ter Stegen, el portero del FC Barcelona. He dicho que había noticia en el mundo de deporte, sinceramente no era para tanto. No, no era para, no era para, tanto. para tanto, quiero decir porque estaba más que esperado. La noticia bueno. hubiera sido que no hubiera sido Messi. Pack, se claro. filtró por ahí un top ten, que al final no ha coincidido con el top ten real del balón de oro, pero aquí era difícil fallar. Gracias, Eddie. Gracias. ¿A cuántos futbolistas se abrió inspección de Hacienda, señor Montoro? Unos cuantos, ¿eh? Bueno, no digo periodistas, digo futbolistas, ¿eh? <laughs> Desde el cariño, no. señor Montoro. <laughs> Mire, en España se abren cada año 90.000 inspecciones. Seguro que haría. Eso es. Entonces, eh, es que no tendría que llamarnos la atención que precisamente entre esos eh, 90.000 eh, aparezcan nombres relevantes de todos los ámbitos. Es que es lo, lo normal de y todos. para eso existe la Hacienda Pública, para obligar al pago eh, de los impuestos existentes, vigentes en el momento. Mm. Por volver al tema, y yo por mi parte casi casi terminando, señor Montoro, nos hemos pasado, digo desde el punto de vista general, desde el punto de vista social, político, nos hemos pasado con la España en las autonomías, visto lo que estamos viendo, vista la evolución de estos últimos 40 años de la historia de España, después de visto todo el mundo el listo, nos hemos pasado. Yo creo que no, yo, creo, yo francamente no creo, no creo eso. El estado de las autonomías en España, primero. Se articula precisamente como un método de convivencia y de reconocimiento de lo que es una diferencia en España de carácter cultural que vienen muy profundas de nuestra historia. Y a partir de ahí, ese estado de las autonomías es el estado de nuestra constitución que ha permitido el desarrollo económico mayor de la historia de España. Nunca hemos tenido una etapa de desarrollo económico tan larga, tan, pro, tan, tan progresivamente positiva. Nunca habíamos estado realmente subidos a ese tren como es el de Europeo eh, e incorporados a la, los grandes movimientos eh, sociales, tecnológicos eh, de nuestro tiempo. Y eso todo eso ha sido compatible con el estado de las autonomías. Entonces, el estado de las autonomías es... Eh, la crisis, la última crisis, la crisis del 2008 que arranca precisamente situó eh, al estado de las autonomías en una eh, que parecía lo que parecía una situación de ingobernabilidad, pero se ha demostrado que eso no es así. ...que su déficit público... ...se podía corregir con leyes... ...como la ley de estabilidad presupuestaria... ...y sostenibilidad financiera... ...y por tanto, eh, y hoy día pues... Eh, ...tenemos un crecimiento económico... ...tenemos eh, una creación de empleo... ...y tenemos un estado de las autonomías... ...yo creo que no, ese no es el problema... ...el problema es eh, la posición política... ...de determinados dirigentes... Eh, ...en España... ...que eh, aprovechando... ...la situación de crisis económica han espoleado un sentimiento que además es eh, muy negativo eh, para los que eh, lo han hecho suyo y para el conjunto de los españoles y para la propia construcción europea. En vez de explicar que estamos en un mundo de integración, en este siglo XXI, han explicado lo contrario: que estamos en un mundo que se puede dividir, se puede parcelar. Pero eso no es por culpa del Estado de las Autonomías, insisto. Eso es por culpa de, de, de determinados dirigentes políticos eh, que son eh, los que han decidido, pues. Eh, mostrar que eso era posible cuando realmente va en contra del signo de la historia último, Ahora que tiene tanto tiempo libre el señor Montoro, nadie le ha pedido diseñar los presupuestos del 20, ¿no? por si acaso <laughs> No, francamente no Acabé de notar. También eso me permite también leer más. Leer más también, leer más también. Leer más también de informes económicos. Y en ese sentido, pues hay un informe que me permiten recomendarlo, que acaba de publicar Funcas, también de dos profesores eh, catalanes de la Universidad de Barcelona. sobre las políticas públicas y la igualdad en España, que rompe muchos tópicos, y eso eh, realmente ayuda a entender mejor ...que desde las políticas públicas... ...se puede hacer eh, mejor cohesión social. Ya para terminar... ...¿se atreve a dar algún consejo... ...ante un Parlamento imposible... ...como el que tenemos ahora mismo... ...la próxima Ministra de Hacienda... la señora Montero o quién... ...qué debería hacer para hacer unos presupuestos... ...y cumplir esos objetivos... ...y seguir creciendo. Dialogar. O sea, claramente en un, en un sí, Parlamento... Sí, pero si dialogas con Esquerra Republicana... ...con no. Bildu y con la de Podemos... Dialogar con quienes de verdad tienen la... La convicción de que sus políticas van a ayudar a fomentar el crecimiento económico, el, el empleo, la competitividad de nuestro país y nos va a hacer un socio fiable eh, de la Unión Europea. Eh, pero está claro que en la situación política actual, bueno, yo lo que desearía es que se superara y otra vez y volvieran a formaciones eh, políticas de la solidez eh, como la que yo he tenido la fortuna, la suerte personal de pertenecer, de integrarme y de contribuir a desarrollarla. Pero como eso eh, hoy día todavía no, no, va, va a tardar un tiempo en llegar, pues eh, hay que dialogar. Y le voy a decir también eh, a todos nuestros oyentes esta noche que eh, el, el Parlamento ya estaba fragmentado desde el año 15 eh, y hubo un presidente de gobierno, el señor Rajoy, que lo primero que hizo después de las elecciones eh, del 15 fue eh, ofrecer eh, eh, gobiernos de coalición, gobiernos de coalición, la máxima colaboración posible en ese diálogo político y a partir de ahí, a pesar de estas fragmentaciones, se han aprobado eh, leyes, eh, además de los presupuestos generales del Estado, eh, que, que es de lo que hemos comenzado a hablar, leyes muy importantes como la ley de contrato del Estado. Eh, o, o la ley hipotecaria, o sea, que son fruto de esos acuerdos eh, generales, de esos consensos con todas las formaciones políticas. Lo que pasa es que cuando se consiguen esos consensos, eh, en los discursos políticos son, siempre se dice: Esta no es mi ley. Bueno ya, pero estás votando a favor, Entonces, ya, por, lo tanto, sí, por tanto, por tanto no será tu ley, pero es la que hace que sea ley para todos. Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, que raro me suena. Esto es como lo del Endacari, siempre te sale Ibarreche. No, pues aquí Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, hay que poner el ex lo, en medio. Lo, lo, Gracias Cristóbal, mucha suerte. A ustedes por la invitación.